Así es, compañeros, las quejas de estos residentes del sector de Solano, especialmente del Colegio Instituto Profesional y Técnico de Solano, fueron atendidas por estos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, quienes procedieron a realizar los trabajos de mejoramiento de este camino que va hacia este plantel educativo y otras comunidades de este sector del distrito de Bugaba. El camino por más de 30 años se mantenía en mal estado, lodo, piedra, entonces le estamos mejorando gracias al Señor y las gestiones. Ya no podemos ensuciarnos los zapatos bien, gracias a Dios, y podemos pasar bien. Ahora con la lluvia sí vas a estar mejor. Sí, vamos a estar mejor. Hizo una construcción total, desde terracería, colocación de tubería, colocación de grava de río, colocación de capa base y después la carpeta asfáltica, que son 321 metros lineales por 5 de ancho de carpeta asfáltica. Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas dijeron que atendieron la solicitud de los padres de familias y también del plantel educativo, porque los estudiantes llegaban en malas condiciones debido a el estado en que estaba este camino, lleno de lodo y también de piedras, y ha sido mejorado para beneficio de estos estudiantes. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.